Avui hem organitzat el primer Walk Meet conjuntament amb els Estudis d'Informació i Comunicació de l'any 2016. Hem apostat per periodisme i innovació perquè tant la tècnica com la professió evolucionen en paral·lel i donats de la mà, i ens hem centrat en aquest Walk Meet, en concret en la telefonia mòbil. Avui dia la tecnologia ho és tot. No podem viure sense tecnologia i el periodisme ha d'incloure la tecnologia, i això passa per tenir molt en compte que la informació passa pels mòbils, pels nous formats, per les noves narratives, per el periodisme de dades. Como herramientas principales, creo que las que ofrece el propio dispositivo móvil en cuanto a grabación, las que vienen nativas, como grabación de vídeo, fotografía y grabación de audio, son las principales de las que va a partir el reportaje o la pieza que quieras realizar. Otras piezas complementarias, sobre todo, van muy enfocadas al tema de redes sociales. Permiten distribuir la información, hacerla más atractiva, hacer como microcápsulas de información, y también hay otra serie de herramientas que nos permiten agilizar nuestro trabajo, bien en la edición, bien en tener un fondo documental, como por ejemplo herramientas como Pocket, o por ejemplo para nutrirnos de fuentes como herramientas básicas como WhatsApp, que todos tenemos instalado en nuestros dispositivos móviles. Hay una amalgama muy, muy, muy amplia. La UOC ha estado muy abierta a la introducción de las nuevas innovaciones tecnológicas. Se publicó a través de la editorial de la UOC un libro sobre herramientas digitales para periodistas que incluye herramientas para dispositivos móviles, y de hecho dentro del máster, dentro del posgrado específico sobre periodismo, se han instalado dos nuevas asignaturas, una sobre herramientas y otra sobre producción sobre contenidos de móviles. El futuro del periodismo obviamente pasa por innovación y por herramientas, porque si tenemos en cuenta que el 70% de la población consume contenidos de informativos a través de dispositivos móviles y que el 50% se informa a través de las redes sociales, gran parte de los consumos y de la demanda informativa de las nuevas generaciones conforme crezcan se va a producir en esa línea. Sense oblidar que estem fent periodisme, que ha de ser de qualitat, que ha d'estar verificat i contrastat abans d'emetre-ho.